Sergio Mayer se enfrentó en la vía pública con un hombre que conducía en estado de ebriedad y que aseguró le aventó el coche, por lo que comenzó a transmitir el pleito en el que estaban presentes otras personas, así como agentes de la policía que remitieron al ciudadano señalado por el actor al juez cívico. Seguramente. Yo no he manejado mi carro en estado de ebriedad. Y hay un punto relevante. Yo no moví un momento mi carro. Pero no lo mueve, pero no deja pasar a las personas. No deja pasar a las personas. Tengo carro aquí, tengo carro allá atrás. Mayer iba acompañado de su esposa Isabela Camil, sin embargo, fue el único que descendió del automóvil cuando los policías llegaron al lugar del percance. Reportó que el hombre lo había agredido cuando le pidió que bajara de su coche, pues era peligroso que condujera en el estado en que se encontraba. Sin embargo, el conductor parecía muy exaltado, pues contó en más de una ocasión lo insultó. Caballero. No entiende razones, y ve cómo le está. Yo salgo, ok. Venga, Se cayó solo. Ustedes no lo han tocado. Los agentes lo trasladaron al juez cívico y Mayer les agradeció por su apoyo y respuesta inmediata. Volvió a su auto y continuó explicando lo sucedido a sus seguidores desde su transmisión en vivo.